Bueno, amigos de cuerpos perfectos, la verdad que nos vemos obligados a hacer vídeos en móvil, como la mayoría, porque bueno, estamos sufriendo una situación prácticamente inesperada. Muchos se reían al principio, cuando empezó en China toda esta debacle, y estamos viviendo prácticamente, quizás ahora, de aquí poco, bueno, de aquí un poco, cuando haya pasado ya un poco todo esto, que no queda poco para que pase, es decir, que vamos para largo. Vamos a decir que quizá hemos pasado la peor pandemia o la peor crisis de la humanidad, no solo a nivel de salud, sino a nivel económico. Todo esto va a tener unas consecuencias. Yo en el gimnasio ya lo decía, y algunos se reían. Lo decía cuando estaba en China, y cuando estaba en China empezando, digo, ya veréis cuando venga esto para acá. No, hay una gripe. Bueno. Yo evidentemente no soy ni epidemiólogo, ni virólogo, ni biólogo, ni médico, ni sanitario. Sí que mi mujer, Inma Gual, trabaja como sanitaria, es enfermera, y bueno, lógicamente está trabajando. Y también pues está sometida a la situación esta de posibilidad de infección, pero como todos, al fin y al cabo, porque esto, como hemos visto, es un virus muy agresivo, que se reproduce con mucha facilidad, entra por las vías respiratorias, lo expulsamos en millones cuando estornudamos o tosemos, y tiene unas peculiaridades bastante peligrosas, que lo hacen bastante peligroso. Primero que es un virus enorme. Es decir, tiene un tamaño muy grande comparado con otros virus. Eso significa que al ser tan pesado no se transmite fácilmente por el aire porque se cae enseguida. Es decir, si estornudamos, por eso dicen la distancia, metro, metro y medio, es difícil que supere 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque pesa mucho y enseguida cae al suelo o cae en el mueble o cae encima de cualquier cosa. Ahora, el problema está en que, aunque es tan grande y tan resistente, en según qué superficies puede estar hasta 4 o 5 días. En algunas hasta 3. Soporta muy bien las temperaturas. Y es un virus que no tiene ADN. Tiene RN solo. Es decir, cuando entra en vuestro cuerpo, de una célula, imita todos esos órganos y su ADN, y a partir de ahí se reproduce e infecta todo vuestro organismo. Primero por los pulmones, vías respiratorias, pulmones, incluso luego al final riñones, que es cuando mucha gente ha muerto por insuficiencia renal y respiratoria. La información que tenemos al respecto es poca. Es un ser microscópico, que ni siquiera desde la perspectiva biológica puede considerarse un ser vivo. Sí, no es un ser vivo, porque no tiene ni siquiera la intención de reproducirse. No, no tiene un fin en su existencia misma. No se puede considerar planta ni animal. Es un ser extraño, pero que realmente es un parásito que imita o coge lo que necesita de vuestras células para poder sobrevivir y expandirse. Lo único que podemos decir al respecto es que hay que tener mucha precaución y mucho cuidado con infectarse. Mucha gente dice, no, es que realmente esto es una gripe. Bueno, ahora ya no lo dice tanta gente, ¿no? Cuando hay gente muerta de 20, 30, 40 años, gente deportista de élite, ha muerto mucha gente que no tenía ninguna otra afección o ninguna otra enfermedad. Por lo tanto, infectarse no es una buena opción. Sí que es cierto que parece que se crean anticuerpos, pero ¿realmente solo circula un virus o ese virus ha mutado ya de un continente a otro?
y con que también los seres humanos iban deambulando de un sitio para otro, han ido trayendo virus diferentes o mutaciones diferentes de un mismo virus, con lo cual los anticuerpos están confundidos. Hay mucho a discutir y a descubrir. Cuando esto se relaje un poco y se centren los esfuerzos de los científicos, en lugar de buscar tratamientos como se están buscando ahora y vacunas, es muy posible que salga a la luz mucha más información que os va a dejar sorprendidos. Yo estoy leyendo mucho sobre el tema, me he documentado para poder hacer este vídeo sin ser, lógicamente, ni médico ni epidemiólogo. No, no, no soy un experto en epidemias, en pandemias ni en virus, pero he leído bastante, tengo bibliografía aquí en casa, soy mi mujer sanitaria, al respecto, y os puedo decir que este tipo de virus, que proceden de animales, que pasan a un ser humano de repente, porque son virus que han existido siempre en nuestro entorno, pero afectaban a la población animal, a una población animal específica. Ahora se dice que si eran murciélagos, que si era un armadillo. En fin, no sabemos con exactitud, no se puede afirmar. Hay teorías. Pero cuando pasan a un humano receptivo, que no se sabe por qué en ese momento concreto esa persona es receptiva a ese virus, que hasta el momento no afecta a humanos, a ese le afecta, a ese le copia el ADN, a ese. Es decir, el virus ya muta del virus del animal, que estaba con un ADN distinto, al virus, al ADN del hombre, y entonces ya puede infectar a humanos. Así de simple. Bueno, de todos modos, lo único que os recomiendo al respecto, este vídeo lo he hecho porque mucha gente, muchos, me habéis mandado mensajes, hemos dejado hacer un poco el programa y tal, un poco de lado, a ver si pasaba esto, es imposible, ya sabía que no pasaría, esto va para muy largo, o sea, prepararos todos, prepararos, no quiero ser dramático, pero prepararos mentalmente para poder sobrevivir a esto, porque sobrevivir a esto no es no infectarse, no todos mueren, evidentemente, pero sí que psicológicamente podéis quedar afectados, porque esto puede causar depresión. Encerrados en casa, pues lógicamente estáis con problemas, de que tenéis que seguir pagando todo lo que hay que pagar, dejáis de tener ingresos. Bueno, en fin, la economía también vuestra, familiar, se va a ver afectada. Y no os pongáis enfermos de otras enfermedades, porque lógicamente los centros de urgencia están saturados.